Muy buenas tardes. Lo que está claro es que el doctor Simón no carece precisamente de ego. Más bien todo lo contrario. Tiene egolatría, pero vamos, a raudales. Le sobra por arrobas. Y es que encima lo que le faltaba al doctor Simón es saber que hay una iniciativa por la cual se están haciendo, bueno, pues caricaturas de él, se está utilizando su cara para, bueno, pues para diversos productos de merchandising, camisetas, tazas, etcétera, etcétera. Bueno, pues este es el señor que, en vez de coger y decir que él no es nadie para que le estén haciendo ese tipo, digamos, de homenajes, no, encima el tío con toda la gente del mundo va y dice que, bueno, que una parte de los beneficios deberían donarse a una ONG. No, mira, Majo, una parte de los beneficios lo que deberían de donarse, no los beneficios, todo debería de donarse a las familiares de las víctimas por el coronavirus. A esos familiares que han sufrido las consecuencias de perder a un familiar precisamente por tus magníficos pronósticos. El que dijo que, nada, que esto iba a ser un par de casos en España y que el virus iba, vamos, a pasar de perfil por nuestro país. Encima de científico mediocre, encima ególatra. Lo que le faltaba al señor Fernando Simón. Buenas tardes y que tengan ustedes un feliz sábado.